Banco Sami, líderes en soluciones financieras. Para ser primer partido de liga, la verdad que los dos equipos se mostraron con un afán ofensivo muy grande. Tuvimos acercamientos nosotros que podrían haber supuesto algún susto para Comunicaciones. Pero bueno, estoy contento, vamos a mejorar, vamos a ir a más. Los chicos se vaciaron en un campo difícil contra un rival de respeto. Tenemos que mejorar, como siempre en el fútbol nunca llegás al 10. Pero estoy contento por la forma que se comportaron y creo que vamos a hacer una buena temporada, vamos a competir bien. No cabe duda que las primeras jornadas son complicadas, venimos falto de rodaje, los dos equipos, casi todos. A medida que transcurre la liga nos vamos a ir con un mejor timing, mejor toque. Me gustó la actitud, las ganas de ir para adelante, de crear las ocasiones a Comunicaciones. Quizás tuvimos poca posesión, me gusta tener más el balón, jugar un poquito más a lo ancho, desgastar al rival. Pero eso lo vamos a ir consiguiendo a medida que transcurren las semanas y los partidos. No cabe duda que un gol al minuto y medio te hace daño, te cambia todo el planteamiento que tú puedas tener. Fue una distracción, segundo paro me parece, vuelta al primero y ahí estaba Agustín, que es un gran oportunista. Después tuvimos que entró muy bien Comunicaciones, muy, muy rápido, jugando a un nivel alto de pelota. Después fuimos equilibrando a medida que pasaban los minutos. Terminamos bien el primer tiempo y el segundo tiempo empezamos bien. Pero bueno, Comunicaciones tiene grandes futbolistas con un criterio de juego bueno y nosotros intentándolo contrarrestar. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, creo que al principio muy triste porque nosotros íbamos por un buen resultado. Creo que en los primeros minutos falta de concentración del grupo. Lastimosamente no pudimos mantener en cero esos 15 minutos de presión que es siempre en cualquier equipo que vamos de visita, pero luego creo que fue un partido muy parejo, tuvimos opciones de gol, lastimosamente no las concretamos, pero creo que si se dieron cuenta nosotros desde atrás pues salíamos jugando y tuvimos mucho la posición de balón, pero el resultado no fue el que necesitábamos. Ahora creo que queda el día sábado indicarnos con nuestra gente, ¿verdad? Fue el primer error creo que tuvimos y nos concretaron. Luego pues estuvimos muy paraditos, pero sí fue desconcentración. Creo que nosotros lo que nos pide el profe siempre en esas pelotas es achicar. Lastimosamente Juanito pues se quedó ahí en esa línea y nosotros pues ya no tuvimos reacción. Entonces ese fue el error que tuvimos y nos concretaron. Ahora creo que nada más queda trabajar esos errores para que el día sábado no se vuelvan a cometer. Ese balón muy bonito, lastimosamente lo mandaron muy tarde para poder trabajar. Creo que si se dieron cuenta vino como jueves y la verdad que muchos compañeros como el de la táctica fija, como José, no le ayudó. Entonces muy complicado para eso porque si se dieron cuenta tuvimos bastantes jugadas a balón parado, pero nunca pasó una del primer hombre que estaba en la corta. Por lo mismo que él dice que no le halló al balón, pero eso es entendible porque el día jueves solo un día se trabajó con ese balón y el día sábado jugar es muy complicado, pero la verdad que está muy bonito el balón. Bueno, buenos días a todos. Arranco, bueno, personalmente me sentí bien. Por ahí en lo grupal nos faltó por ahí estar un poco más finos arriba. También es el primer partido, es entendible, venimos duro la pretemporada, nos medimos contra un rival directo que tenemos que estar peleando ahí arriba. Y como decía mi compañero, contra estos equipos grandes, si te descuidás se paga caro. Así que no queda más que pasar página ahora, terminar de afinar los detalles que nos equivocamos, tratar de estar metidos los primeros 15, que es lo importante, y sacar un resultado de local, ganar sí o sí, que es lo importante ahora del sábado. Bueno, la expectativa mía y el propósito de todo el equipo es salir a ganar como salimos Comunicaciones. Como te digo, por ahí fue el primer partido, nos sirve un montón para aprender y darnos cuenta de dónde estamos parados. Yo creo que se hizo un buen partido, se le tuvo la pelota por tiempo, es un rival que va a ser directo, fue una buena medida. Y ahora de local es meterle, hacer valer la localía, hacer valer la gente,
hacer valer la altura. Tenemos que salir y ser protagonistas en todas las canchas, y de local no podemos regalar nada. Y fue un cambio bastante rotundo, porque venimos con una pelota pesada y de la nada nos pusieron esta pelota que no es excusa, pero había un par de compañeros que son los que tienen que finiquitar justamente, que la encontraron rara. Pero bueno, ahora tenemos toda la semana para trabajarla y conocerla bien, y ya no hay excusas. Doña Marta es una mujer emprendedora que tiene su propio negocio. Día a día trabaja fuertemente para sacar a su familia adelante. Pero hoy tuvo un problema. Su carro no arrancó y por ello perdió su venta. En el último año ha perdido varios clientes por no poder entregar su producto. Por eso, es momento de invertir en tu negocio. Compra tu nueva Toyota Hilux con el mejor financiamiento. 0% de enganche de Cosami. Cotiza hoy a través de WhatsApp al 7931-1600. Cosami, líderes en soluciones financieras.